Oigan, bueno, ahí les va, ya estamos listos. Sí, cuenta. Este está bueno. Cuenta. La actriz Livia Vitro, guapísima. Sí. Livia Brito. Cubana. Cubanaza. Oye. Muy contenta. Oye. Cosa más grande. Muy contenta porque se prepara para su primer protagónico. Está muy feliz. Pero fíjense que con este nuevo reto dicen las malas lenguas. Y dicen los dimes y diretes que se le han subido los humos, que no saluda a sus compañeros, que llega tarde al foro de grabación. No. Miren, ya no sé. Mejor le fuimos a preguntar a nuestros amigos de Televisa Espectáculos y le sacaron la sopita. Pues yo creo que es porque, no sé, desgraciada o afortunadamente soy una persona extremadamente tranquila al punto de que a veces me dicen que soy aburrida porque no salgo. No salgo. No me gusta la fiesta, no me gusta tomar, no me gusta fumar, Soy así, ¿no? Entonces, yo creo que no tienen otra cosa que decir más de lo que estoy trabajando, más de lo que estoy haciendo. Y pues yo creo que eso es el rumor para vender o para crear polémica. La producción supuestamente agredida y enojada con la actriz es quien se ha solidarizado con ella para aclarar la situación. Porque no es que yo lo diga. O sea, no es que yo llame a los medios y le diga, no, yo soy súper buena onda y yo trato a todo el mundo bien y llego temprano. No es que lo diga yo. Es que vayan y platiquen con las personas que en realidad trabajan conmigo, que en realidad se la pasan diariamente conmigo y que ellos les digan de su propia boca y que el público lo vea. Porque no les estoy poniendo una pistola en la cabeza para que digan que Livia Brito llega temprano y que no trata mal a los técnicos. Livia no comulga con ello de que con tal de que hablen de ella, no importa que sea mal. Es la minoría de las personas que trabajamos aquí los que saben que yo no soy así. Y la mayoría del público a los que nos debemos nosotros leen esas cosas y después no se quieren acercar a pedirte una foto, a pedirte un autógrafo porque leyó en alguna parte que uno era grosera. Y no es así. Entonces, la gran mayoría es la que está leyendo esos comentarios que son negativos y no existe publicidad mala, pero si podemos evitar ese tipo de cosas o aclararlas, mejor, ¿no? ¿Para qué están los medios y para qué estamos los medios de casa que nos pueden ayudar a esto? Televisa Espectáculos, Moisés Casá. Yo les digo algo, no tienes ni que aclarar absolutamente nada, mi vida. Haz tu trabajo como debe ser. Y están hablando porque ya eres protagonista. Oye, no te preocupes. Mira, por Dios, cógelo suave. Sí. Además, ¿cómo le pasa eso? Cógelo. Claro, empieza a ser más famosa y es protagonista y por eso hablan. No te preocupes, además, no aclares. Además está guapa, ¿no?